Hay una cuestión que me merece una consideración y es que, claro, en los años 50 del siglo XX, todos los malos resultados de la práctica clínica, médica y enfermería, pues tenían un nomenclátor, que era iatrogenia. O sea, un mal resultado asociado a la actuación de un profesional. Y eso era en los años 50, pero eran unos momentos en los cuales también se decía socialmente que, bueno, ese era el tributo a pagar por los avances en la medicina, decía Barr, por ejemplo, en los años 50. Hoy en día no ese es el contexto social. Hay un contexto en el cual, lógicamente, se espera un buen resultado y no se acepta bien un mal resultado. Pero para llegar a un buen resultado hace falta poner medios, pero no solo personales, que por supuesto, y como he dicho antes, la variabilidad en los servicios es más que considerable. A mí no obstante me gustaría tener todavía más, lógicamente, más personal, más medios para conseguir resultados. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que por contra tendemos a valorar en exclusiva los resultados. ¿Cuál es la tasa de infección o cuál es el no sé qué o cuál es el no sé cuántos? Esto es muy importante, pero yo creo que es mucho más importante decir, vamos a ver qué indicadores de proceso podemos implementar para poder garantizar que vamos en el buen camino para un buen resultado. Y yo creo que esa es la clave. Y esa clave todavía no se ha desarrollado suficientemente. En eso yo sí que estaría completamente de acuerdo.